Maldita. Espera, muchacho. Juan. Buenos días, Mosén Gil. Y la compañía. ¿Buscar leña? ¿Tan temprano? Busco brujas. La tía Casca me mató el mulo esta noche. Deja en paz a la tía Casca, Juan. Sabes muy bien que sus hechizos, si los tiene, no pueden nada contra Dios nuestro Señor. ¿Y mi mulo? Lo habrá matado la sequía. Mis tierras no sufren la sequía, Mosén. ¿Tú qué lo crees? Mira, esta es mi sobrina, Lucía. Pasará el verano conmigo. Que Dios la guarde, Lucía. Gracias. No pienses en brujas. Déjamelas a mí. Que Dios me ha dado poder para alejarlas de estos contornos. Pero la tía Casca... La tía Casca es una pobre vieja. Olvídala. Y ven a verme siempre que tengas malos pensamientos antes de actuar por tu cuenta. Miguela, ¿has sacado tu equipaje? Claro que sí. ¿Qué haces? Cosas mías. ¿Limpias con la escoba para arriba y santiguándote? Cada cual hace lo que sabe. Si a tu tío le sirven los hisopos, a mí me vale lo que me enseñaron de chica. ¿Para qué? Tu tío te está esperando. ¿Es sábado? Sí, padre. Y van a dar las 9.
Tío. ¿Por qué no ayudas a Miguela? Si quiere, le ayuda a usted. A mí solo puede ayudarme Dios, hija. A Silvia, voy. Libéranos, don. Vota Ecclesia en tu en segura tibi facias libertad de servir. Te rogamos, audinos, ot inimicus santi, Ecclesia, humiliare digneris. Te rogamos, audinos, nuestra, los aqua benedicta. Verba, Espíritu. Madre, Fili, Espíritu y Santo. Tío. 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 ¡Márchate! ¿Qué hace usted, tío? Vete. Y no subas cuando estoy yo aquí. Lo malo que tienes es que te reconcome la curiosidad. Pues dime por qué mi tío tiene que rezar ante el castillo hoy precisamente, que es sábado. Porque el sábado es el día de ellas. ¿Y quiénes son ellas? ¿Las brujas? ¿Cómo lo sabes? Me lo imagino. Está bien. Son ellas, sí. Ven, siéntate a mi lado. ¿Por qué se reúnen las brujas en Trasmoz? Porque el castillo lo construyó el diablo. Ya. Y por eso allí acuden las brujas. Acudían hasta que tu tío pudo evitarlo con sus exorcismos. Es tarde ya. Aquí todos nos levantamos con el sol. Tú también tendrás que hacerlo. Pero... Duerme, chiquilla. Habrá tiempo de hablar. Tío. ¿Qué quieres? ¿Existen las brujas? ¿Sabes una cosa? A veces importa menos la existencia de una cosa que la seguridad de que si existe, se la puede vencer. Esa no es una contestación, tío. Ah, ¿no? Si tropiezo con una bruja, ¿cómo voy a saber qué de hacer si no sé ni siquiera que existen? Si tropiezas con una bruja, llámame. Yo sé cómo tratarlas. Luego existen. Te he visto, Casca. No te escondas, que te he visto. Sal y échame ahora un conjuro, si te atreves. ¡Belcebú! No corras, bruja. Algún día te agarraré por el cuello y entonces de poco te van a servir tus potingues, vieja de Satanás. Con Dios. Buen día.
Hola. Tú eres la sobrina de Mosén Gil. ¿Te acuerdas? No eres fácil de olvidar. Pues el día que nos vimos estabas furioso, ¿no? Aún así. ¿Te gusta el pueblo? No es muy divertido. Y mi tío lo es aún menos. Nosotros esperamos todo el año para un solo día. ¿Oíste hablar de nuestra fiesta de San Juan? Algo me dijo mi tío. Me están esperando. ¿Me dejas que te acompañe? Vuelve. ¿Qué decías de San Juan? Pues hacemos una cucaña. Vienen músicos de Tarazona y bailamos toda la noche junto a la fogata. Y las chicas recogen hierbas de San Juan, que sirven para muchas cosas. Sobre todo si se cogen esa noche, que es la más corta del año. ¿Y para qué sirven? Para casarse. Y las que están casadas, para tener hijos. ¿Y los hombres no buscan hierbas? También, pero no lo decimos. ¿Por qué? Pues porque está feo reconocer que los hombres también queremos casarnos. Bueno. ¿No quieres que te vean conmigo? No me importa. Entonces, ¿podría verte otra vez? Si tú quieres. Sí. Si tú quieres, podría ser mi pareja en la fiesta de San Juan. ¿Es que no tienes pareja? Si tuviera, no te lo habría pedido. Es la fiesta mayor. ¿Qué crees? Las muchachas no tienen más ocasión de lucirse que esta, o cuando bajan a Tarazona. Por eso se ponen lo mejor que tienen, o estrenan un vestido nuevo. Es la costumbre. Mira, es el más nuevo que tengo y está roto por aquí, por aquí. No podría sacarle los colores de ninguna forma. Bueno, trataremos de arreglarlo cuando sea tiempo. No tiene arreglo. Te advierto que yo hago milagros. ¿Con cuánto te arreglarías? No sé, padre. La cosecha no ha dado más que piedras. ¿Y el trigo? Agostado. Y el chico sigue con las tercianas. Oh. Eres el rigor de las desdichas. Adoro, te debo, te la tesitas. Y es un infiguri, eres la titas. Bueno, anda. Mira a ver si te puedes arreglar con esto. El señor te lo guardaba para cuando vinieran las malas. Gracias, padre, gracias. El señor no se olvida de sus pobres. Y usted es un buen administrador de las gracias divinas, padre. Puedes buscarte otra pareja porque yo no iré. Sí, irás. Hablaré con tu tío y yo mismo pasaré a recogerte. Me pondré mala. Te sacaré de la cama. Bueno, a no ser que me des una buena razón. Esa, que no quiero ir, que no me gustan las fiestas. No te creo. Mejor. Déjame. No quiero, a menos que me digas antes por qué no quieres que vayamos juntos a la fiesta. Pues, ¿por qué? Pero, la verdad. Vamos, habla. Porque no tengo ropa buena que ponerme. ¿Y tú crees que a mí me importa eso? Me importa a mí. Es la cosa que más me importa en el mundo. Mira, hay cosas en el mundo que importan más que otras. Voy a decirte una cosa, Lucía. Tú me importas más, mucho más, que cualquier vestido que lleves o cualquier colgajo que puedas ponerte al cuello. Yo siempre digo las cosas por su nombre. Y a una mujer como tú, ni la estimo ni la amo por el vestido que lleve puesto, por muy bonito que sea, sino por lo que lleva dentro. ¿Entiendes, Lucía? Entonces, ¿qué me dices? Que me pasa lo mismo que a ti.
pero que yo pienso también en los demás. Y en lo que los demás pensarán si me ven contigo y no voy tan bonita como las otras. Más aún. Dice tu tío que se acerca San Juan y que hay que preparar más pan para los pobres, que bien lo necesitan y que son criaturas de Dios. Yo no, claro. Ay, no te preocupes. Él, por lo visto, tampoco. Lleva 20 años con la misma sotana. Hija mía, me das una limosnita, que Dios te lo pagará con usura en su santa gloria. Pídaselo a Mosén Gil, que tiene cuartos para todos los zarrapastrosos y no tiene unas monedas para su sobrina. Bueno, bueno, dejémoslo del buen Dios, si te parece. Por lo visto, ese buen Dios se limita a prometer para cuando estemos muertos. Y para entonces... Pero eso que dices es pecado. A mi señor le importa solo hacer bien en esta vida a los que le sirven. ¿Te das cuenta? En esta vida, sin tener que esperar a que se pudran tus huesos. No hagas cruces. Yo también las hago. Mira. ¿Ves alguna diferencia? Usted es la tía Casca. Vaya, ¿has oído hablar de mí? ¿Bien o mal? Déjalo, ya lo sé. Mal. Todos hablan mal cuando no saben lo que realmente es bueno. Pero usted adora al demonio. ¿Y qué? ¿No es un señor tan poderoso como ese otro al que sirve Mosén Gil con sus misas? Él nos lleva al infierno, o trata de llevarnos. Mira, niña, nadie va más que donde realmente quiere ir. El infierno es terrible. ¿Y la vida? Algo que merece la pena vivirse a gusto. Por ejemplo, ¿qué darías tú por un vestido nuevo para la fiesta de San Juan? ¿Cómo lo sabe? Porque sé muchas cosas. ¿Qué darías por un vestido nuevo? Pues, no sé, me gustaría, pero... Puedo pedirte muy poco. Puedo pedirte algo... muy fácil de hacer. ¿Qué cosa? Solo que cambies el agua de las aspersiones de Mosén Gil por el agua de esta frasquilla. ¿Y a cambio de eso qué? A cambio de eso, el vestido. Un vestido de raso rojo con un lazo en la espalda. Bueno, a lo mejor no te gusta así, no sé. ¿Cuándo tengo que hacerlo? Esta noche, después de la cena. Luego, mientras tu tío sube a su cuarto a rezar sus exorcismos, tú espera en la cocina. Ya llegaré. Buenas noches, hijas. Y acostaos pronto, que mañana hay mucho que hacer.
No hay bastante pan para los pobres. Buenas noches, Mosén. Hasta mañana, tío. ¿Te pones a coser? Sí. Mejor harías con irte a la cama. No tengo sueño. Pues has amasado hoy más que en toda tu vida. Y no sabes la que te espera mañana. Pues tú no tendrás sueño. Pero yo me caigo. Así que me voy a dormir. No tardaré. Es lo mejor que puedes hacer. De mí el infierno. Señor. Señor. Por Satán, que lo hiciste bien. Hijita, te has merecido el primero de los premios. ¡Toma! ¿Me lo vas a despreciar ahora? Mira, mira el regalo de mi señor por permitir que nos reunamos otra vez. Es hermoso, ¿verdad? Mi señor sabe recompensar a quienes le ayudan. Si supieras quién lo ha hecho. ¿Quién? Los enanos de las cuevas. Guardan los más hermosos tesoros y son los mejores artesanos de este mundo. Y del otro. Tendrías que ver las ajorcas que cincelan. ¿Ajorcas? Son lo que te falta para ser la moza más vistosa de la fiesta. ¿Podría tenerlas? Solo con quererlo. ¿Cómo? Hoy nos reuniremos después de mucho tiempo de silencio gracias a ti. Si vinieras conmigo, serías la invitada de honor. El señor te lo agradecería personalmente. ¿Personalmente? Pero... ¿y si se entera mi tío?
¿Y por qué tiene que enterarse? Nadie te verá. Más que quien tú quieras que te vea. No tengas miedo. Thank you.
¡Mosén Gil! ¡Mosén Gil! ¡Lucía no está! ¡Ni siquiera ha dormido en su cuarto! ¡Mosén Gil! ¡Se la han llevado! ¡Ha pasado la noche fuera! ¡Mis cerdos! ¡Han sido las brujas! ¡Han vuelto otra vez! Ya no pueden nada los rezos del cura. Se oscureció la luna. Y sí, había estrellas y se escuchaban truenos. Yo las vi pasar sobre sus escobas. ¡Eran muchas como nunca! Sí. Hay que llamar al cura. Se olvidó sus oraciones. Vendrán otra vez. ¡Nos matarán las reses! Yo escuché el balido del diablo. Ahí viene Mosén Gil. ¿Ha sucedido algo, Mosén? Mi sobrina ha desaparecido esta noche. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Encontramos su cama vacía y... ¿No es la sobrina del cura? Espera, chica. ¿De dónde sales? Mirad lo que lleva colgado al cuello. Es una bruja. Lleva la marca del diablo. ¡Ella ha matado a mis cerdos! No la llevemos al pueblo. Vamos a terminar con ella aquí mismo. ¡Para ella aquí! ¡Quieto, déjala! Pero es una bruja ya también. ¡Vamos a matarla! ¡Dejadla, os digo! Lucía. Lucía, contesta. ¿Qué te ha hecho? ¿Quién te ha puesto eso en el cuello? Lucía. Dale un golpe y termina. Si la tocas, te corto la cabeza. La chica es una víctima, como todos nosotros. ¿Hay alguien que quiera llevarla al pueblo? Los demás iremos en busca de la tía Casca. Ella sí es culpable. Ha sido ella quien se la ha llevado esta noche.
¿No veis que está asustada? ¿No veis que está asustada? Vamos, un voluntario para llevarla al pueblo. Yo, si quieres. Llévatela con cuidado. Con mucho cuidado. Y dásela a Monsengil. Y que no sepa yo que le has tocado un pelo. Vosotros ir a buscar hacia la Fuentona. Vamos. Nosotros vamos a la cabaña de la tía Casca. Vamos, muchacha, te llevaré al pueblo si no hay otro remedio. Pero como trates de hacerme algo... ¡Escaparte ya! ¡Se ha escapado! ¡Destrozarlo todo! ¡Romperlo! ¡Vamos! ¡Está en la peña! ¡Vamos a rodearla! Thank you.
¡La has matado tú, Juan! ¡Nosotros solo queríamos! ¡Sí, yo! Podría haber sido cualquiera de vosotros, ¿no? ¡Sí, cualquiera de vosotros! Bueno, ¿qué pasa? ¡He sido yo! ¡Yo! ¡Yo! ¿Y qué? ¿Y qué? Te lleve.